Hi guys, good evening. Hello. Good evening. Hi Oscar, ¿me escucha bien, Oscar? Yes. All right, very good. Good Thank you. evening. Hi Good Daily, evening. how are you, Daily? ¿Cómo está? Good. Excellent, very good, nice. Thank you. Vanessa, hi Vanessa. Hi, teacher. You're driving, Vane? Yes, teacher. Right, that's okay, Vane. It's okay, thank you. All right, and we have Eva. Hi, Eva. Hi, teacher. How are you today? Good. Excellent, Eva, very nice, very good. Eva, you're in San Miguel? Morazán. Morazán. All right, very good. Wow. Sí, Corinto Morazán. Very nice. ¿Y Sara sí es de San Miguel? Sara Miguel, sí. Okay, very good. Very nice. Okay, very good, guys. We're gonna wait for the rest of your classmates to join us. Yesterday, I told you that today we're going to keep on talking about places around town, places around the city. All right. A ver, Oscar, ¿te acuerdas ayer hablábamos de lugares en la ciudad? All right, Oscar. Yes. All right, very good. Okay. So, recuérdese de alguno que no sabía antes. Hubieron un ¿De par. Ajá. pronunciación o de qué? ¿O que no conocía? Sí, de que no sabía, por ejemplo, creo que no sabíamos cómo se decía ferretería, por ejemplo. Ah, a eso me refiero, ¿verdad? Ajá. Ferretería es una. De la alcaldía no sabía cómo se dice alcaldía ¿Y y se por acuerda? ¿Y se acuerda cómo se dice, Oscar? no, no, la estoy viendo ahorita. Ok, búsquela entonces si nos recuerda, a ver. No. No, a ver quién apuntó la ferretería and alguna otra que vimos ayer, la alcaldía. Amilcar. Hi, teacher. Good evening. Good evening, Amilcar. How are you? Good, teacher. Excellent, very good, nice. Amilcar, right now we're trying to remember the names of. Like how do you say ferretería? How do you say alcaldía? Do you remember that we talked about yesterday? Hardware, Hardware Molino, store. no hard, Hardware store. hardware, Very good. how Yes. Excellent, Eva. Very good, Amilcar. Excellent, Oscar. Very good. Hardware store. What about Alcaldía, do you remember how to say alcaldía? so sé que decía, I don't No. Eva, Daily, Giovanni, or remember. Vanessa, do you re Ajá, Amilcar? City Hall. Oh, Hall. City Hall or Town Hall. Very good, Eva. Yes, very good. You can say City Hall or Town Hall, and it's the same place. All right. Very good. So that's what we talked about yesterday, a little bit about places around the city. And then we also talked about prepositions, okay? Remember that we were talking about prepositions of place, in, on, at, okay? ¿Se recuerda ayer que también yo les hablaba de una pirámide invertida como para tratar de recordar que vamos de lo más amplio a lo más preciso? Gabriel. Hi, Gabriel. Hello, Hi, Gabriel. teacher. All right, very good. Gabriel, si tenemos la pirámide para abajo, hacia abajo, ¿qué sería lo más amplio, Gabriel? ¿En which preposition? In, on, or at, Gabriel. Al revés. La más amplia, ¿cuál sería? In, on, or at. At. ¿Seguro? Si estamos hablando al revés, Uh-huh.
El land pasaría hacia arriba, pero si no ajá, es así, ahorita y pensemos en lo que es más amplio, menos preciso, lo que es más amplio aún. El in. El in, very good, Gabriel. Yes, very good. In, excellent, all right. What about in the middle? ¿Qué posicionaríamos en medio? On or in, Margot? Buenas noches. sería on. Excellent, Margot. Very good. Yes, thank you. Hi, Walter. Hi, Hugo. Very good. And Eva, ¿qué posicionaríamos al final? Ya Gabriel nos dijo in. Margot said on. All right, which one is missing? Hola, yo no lo entendí muy bien, ¿sí? La pregunta, ¿no? Sí, no se preocupe. Como que se corta. Ajá. A ver, Gabriel nos decía que in es como lo más amplio, ¿verdad? Luego, como en medio, uh-huh, tenemos on, pero, así, pero más preciso, ¿se recuerda, Eva? ¿Cuál sería la prepositions of place? It. All right, at. ¿Verdad? ¿Se acuerda? Decimos at the at bus. Es la cosa. That's okay, Eva. Very good. That's okay, that's okay. Entonces tenemos in, porque es más amplio, luego va on, and at es como al final, ¿verdad? Es como más preciso. Very good. A ver, very good. Hugo, can you tell me one es, por ejemplo. Sí, dígame, Eva. At se utiliza... por ejemplo, en una dirección, cuando va toda la dirección. Sí, porque es la más precisa. Uh-huh. Usted puede decir, I live on calle principal, uh-huh, but if you say, I live at 7B, a calle principal, then it's at, porque es más preciso aún, Eva. Uh-huh. All right? Excellent. Ah, okay. Very good, Eva. Thank you. Hi, Clary. Hi, teacher. Nice to see you, Clary. Very good. Welcome. Right now, Clary, we are in the review, okay? So, estábamos a punto de escuchar a Hugo que nos regalara una oración usando in, prepositions of place, in, not time. Ok, ajá, Hugo. Okay. Thank you, Clary. Buenas noches. I live in Mexicanos. I live in Mexicanos, yes, because it's the city, it's the town, right? Very nice. All right, let's see. Amilcar, can you tell us one sentence using on? Okay. I live on the main street. On Main Street, yes, very good. I live on Main Street. Very good. Excellent. Nice. Let's see. Giovanni, can you give us one sentence using at? Era get up at 6 a.m. Sorry, Giovanni. I get up at 6 a.m. Sí, está bien, solo que en ese caso, Giovanni, estamos usando at como preposición de tiempo. Como lugar. All right, okay. Okay, that's okay, okay. That's okay. Ajá. All right, very good. That's okay. We can throw alguien más. Or maybe not. All right, very good. Okay, entonces, ¿se recuerdan? Ayer estábamos con in, on, at, ¿verdad? Tratemos de verlo así. El in es más amplio, el on es como en medio y el at es mucho más específico. Yo le digo, where are you? Se me dice, at the store. All right, or at the Metro Centro. All right, or you are at the office. Está en la entrada, you are at the entrance of a place, all right? So it's a little bit more specific, okay? Then, teacher, yes, Amilcar. Y en las preposiciones de tiempo, mm-hmm, podríamos también tomar el ejemplo de la pirámide invertida y no quedarían las preposiciones. Ah, bueno, sí, quizás sí, porque at es como bien específico en el sentido de... ¿Verdad? Podríamos, sí, podríamos hacerlo. Acuérdese que cuando decimos in, Amilcar, decimos in February, que es más amplio que on Monday, ¿verdad? Entonces, sí, podría funcionar, Amilcar, igual, ¿verdad? In es como más amplio porque hablamos de mes. Luego, on porque hablamos de día y at hablamos de hora. Sí, lo podríamos también usar así, Amilcar. Very good. Yes, excellent. Very good. All right, guys. So,
voy a tomar la primera asistencia y luego seguimos con lugares ahora de la oficina o de la empresa, no necesariamente de la ciudad, y vamos a ver tema nuevo, pero todo se relaciona, ¿ok? Amílcar Cañegues Aceituno. Presente. César Gustavo Flores Molina. Daily Lisette Asensio de Sarmiento. Presente. Thank you. Dilson Alexander Sánchez Argüello. Hice mi lapicito. Oh, no, mi lápiz. All right, let's see. Edith Elizabeth Ramos García. No, ni yet. Eva Guadalupe González Ventura. Present. Thank you. Gabriel Enrique de León Rodríguez. Present, teacher. Thank you. Hugo Alexander Castro. Present, miss. Thank you. Jacqueline Alejandra Hernández Recinos. Margot Hernández Salinas. Present, teacher. Thank you, Margot. Very good. María Emelina Iraeta de Salinas. All right. Melvin Alexander Quijada Rivera. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present, teacher. Paris Abraham Rivera López. Time. Present. I know. Saura Carolina Pascual López. Sara Lucía Martínez Alvarenga. Present. Hi, Sara. Let's see. Hi. Vanessa Odette Guardado Enríquez. Present, teacher. Thank you. Walter Antonio Santos Meléndez. Present. Zoila Claribel Rosales Bernal. Present, teacher. All right, very good. Y vi que entró María. Hi, María Melina. Very good. Thank you for joining class today. Excellent, guys. Very good. So we have 3, 6, 9. Yes, Giovanni. No lo mencioné, Giovanni. Giovanni, I'm sorry. Giovanni Adonai Orellana Enriquez. Very good. Aquí está, Giovanni. Thank you. All right, very nice, guys. Okay. So I'm going to show you this. Vamos a empezar con el manual. Les voy a ubicar dónde estamos y luego vamos con la primera presentación de PowerPoint y luego con tema nuevo relacionando las prepositions of place, the places, no solo de la ciudad, but also places in the office, okay? And then we're gonna put everything together. Let me see here, guys. So let's go to the book right now, guys, please. Let me just get it out for you here. Okay. So here we have the book. All right, so let's go back here, guys, on your book. Yesterday, we were here, page 40. All right, you guys did this exercise together yesterday, all right? And then we had this. Okay, hoy vamos a empezar acá. Aquí quiero que veamos donde dice create your own map, ¿verdad? Me trajeron lápiz, página o cuaderno para dibujar su mapa, ¿sí? Más o menos. Téngalo a la mano por ahí, ya les voy a decir. All right, so number 6 says create your own map with your workplace on it and the places, buildings and others that surround it. All right, show and explain your map to other partners. Okay, entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hablar de lugares dentro de mi empresa o dentro de la empresa o dentro de la compañía. No necesariamente lugares de la ciudad, como vimos ayer, all right? So, pero igual vamos a relacionarlo. Empiece a pensar en su oficina, en el banco, en la farmacia, en todos esos lugares donde ustedes trabajan. ¿Qué hay ahí? All right? Tal vez no haya un lobby, o tal vez sí. Tal vez haya una oficina, tal vez no. All right? So, think about what you have in your office, okay? I'm going to show you this right now. This is my PowerPoint that has different places in a company. All right, so it says places in an office. All right, we're talking about places in an office in general, right? Now, here, this is very, very important. Every office, every company, every bank, every drugstore has a bathroom. All right. So, a bathroom, a girl bathroom, and the guy's bathroom, okay?
Yes, so this is the bathroom. So this is one very, very important place in the office. Okay? ¿Entendemos? Yeah, you guys, you understand what a bathroom is? Yes, teacher. All right, everybody, thank you, Maria. Do you, everybody understands what a bathroom is? Guys, hola, hola. Do you know what a bathroom is? Walter, do you know what a bathroom is? The preposition. No, no, no. No, okay, no, wait. El lugar que estamos mencionando ahorita sería bathroom. ¿Entendemos que es un bathroom? Mm. Yes, baño. Baño. Sí. Yes. Sí, el servicio. Baño, baño, ¿verdad? El salón, el cuarto de baño, right? Baño is the bathroom, okay? Vamos a ver ahorita lugares dentro de las oficinas o las empresas, okay? So, baño es muy importante. The bathroom. All right, what is this, guys? Todo este espacio reception. Que vemos aquí. Okay, the reception. Reception. All right, the reception lobby. Area or the lobby. Very good. The lobby, lobby or the reception area. She is the receptionist. Okay, because she's in the reception area or on, she is on the lobby. All right, she's in the lobby here. Okay, what are these? What are these? Offices, right? They are offices. An office or many offices. Very good. Then what's this, guys? Cafeteria or a dining room or a restaurant. All right, it's a cafeteria of the office. Okay, what's this? Bodega. Uh-huh. And how do you say bodega? No. No. It's a storage room. Storage room. All right. A storage, you spell it S-T-O-R-A-G-E. A storage room. Lo voy a deletrear otra vez. S T, as in tomato, R-A-G-E, is storage. Okay, guys? ¿Necesitan que se la deletre otra vez o estamos bien? Please, please. Again. A storage, S-T-O-R-A-G-E. Storage. Okay, guys? A storage, estoraje, a storage room. Uh-huh. All right, let's see. Y room is doble O, ¿verdad? Room, R-O-O-M. What is this? Esto que vemos aquí, donde usted camina, ¿cómo se llama eso? Pasillo. Pasillo, very good. It's a hallway. Hallway, H-A-L-L-W-A-Y. Hallway. Do you want me to repeat it again? Hallway. Hallway. Yes. H-A-L-L-W-A-Y. Hallway. Okay, guys? Okay. Excellent. Hallway. Very good. Okay. Then what are these? Elevator. Excellent. Elevator. Elevators, very good, they're elevators, all right? No todas las empresas tienen, pero algunas sí tienen, all right? Elevator, all right? Then we have, what about this? Stairs. Stairs, very good, stairs. S-T-A-I-R-S, stairs. Okay.
Stairs. The stairs. Very good. Look, ahí dice manager's office. Manager's office. Excuse me, Amilcar. Oficina del gerente. Del gerente o gerencia. Manager es gerente. All right, so manager's office. Very good. What is this? Meeting room. All right. What is this? What place is this in the company? Auditorium. Yes, you can say auditorium or you can say multi-purpose room. Multi-purpose room? Spell purpose. P-U-R? Purpose. P-U-R? P-O-S-E, purpose, multi-purpose room. Donde usas múltiples. That's right, María Melina, excellent, yes. Okay. Salón de usos múltiples. Así es, Amilcar, very good, yes, multi-purpose room, yep. Multi-purpose. Yes, very good, next one. Okay. So, obviamente, there are like some places in the office, not all of the places in the office, all right? Now, les voy a volver a enseñar acá y voy a ir preguntando uno por uno a ver si me se recuerda cómo se llama ese lugar in a company, all right? Number one, this is number one, all right? María Melina, what are these? Bathroom. Mm-hmm. All right. What about Giovanni? What is this, Giovanni? Lobby. Lobby, very good. Daily, what is this? Office. Office, yes, Daily, excellent, very good. What about this one, Walter? Cafeteria. Cafeteria, yes, cafeteria, very good. All right. Clary, what is this? A storage room. Storage room, perfect, very good, thank you. Thank all right. Amilcar, what is this? Hallway. Hallway. Let me see, Sara, what are these? Creo que es elevator. Yes, elevator, very good, thank you. Gabriel, what are these? Stairs. Stairs, very good. Buddies, what is this, buddies? Manager office. Manager's office. All right, very good. Vanessa, what's this? Okay, maybe Vanessa is busy right now. Eva, what is this? Eva? Creo que era algo así con meeting room, algo así. Meeting, no, yes. No escuché muy bien. No, pero lo dijo súper bien. Meeting room. Right, meeting room. Very nice. Okay, and what about this one? ¿Quién se acuerda de este? Multipurpose room. Excellent. Very good. Okay. Very good, guys. Voy a dejar de compartir ahorita. Okay, yo ya les enseñé mi oficina. Miren qué bonita es mi oficina. Tiene de todo, yeah. All right? All right, tiene elevators, tiene, I don't know, stairs. Yes. ¿Quién me dijo, teacher? Eva. Hola, Eva. Teacher. Yes, Eva. La última no la escuché bien, fíjese. La del salón de usos múltiples. ¿Cómo se pronuncia? Ah, multi. Sí, sí. Multi-purpose. Se lo estoy escribiendo ahí también en el chat. Room. Multi-purpose room. Okay. Ahí está. All right. Revisen ahí. Yes, you're welcome, Eva. Very good. Revisen ahí. Su
o chequear su spelling. Ok, entonces yo ya les enseñé mi oficina. All right, entonces tiene elevators, tiene stairs, tiene cafeteria, has a storage room, multi-purpose room, meeting room, it has everything. My office is beautiful, all right? Yes? Okay, now I want you to think about your office. Yo no la conozco, all right? Dígame qué hay. Desde que usted me quiere decir, teacher, hay un gran parqueo. All right, el mío no tenía, ¿se fijaron? All right, so you say a parking lot. Si es parqueo, vamos a decir parking lot. Okay? Lot. Si de repente tiene piscina, usted dígame, tiene un swimming pool. Yeah, very good, all right? Think about your office. Quiero que en su cuaderno o en su papel escriba my office, okay? Luego lo voy a escribir en el chat. Todos pueden revisar el chat. Yes? Quiero que todos vayan a escriban yes. Esto. My office, all right, or my company, como usted le quiera poner. Ese es como el título. Y luego va a decir, in my office. Sí. There is a, si solo hay uno, por ejemplo, si yo digo, en mi oficina hay una cafetería, voy a escribir así. In my office there is a cafeteria. Si es plural, voy a decir, in my office there are, si hay muchos baños, voy a escribir así. In my office, uy, in my office there are bathrooms. Ok, si es plural, si solo hay uno, usted va a decir, in my office there is a cafeteria. All right? Con eso va a jugar. La primera no se las puse bien, pero ahí están ya las dos. Va a jugar con, in my office there are, si hay muchos, si hay más de dos. Y si solo hay uno, in my office there is. Hágame la lista de los lugares que hay en su oficina o en su empresa. En el banco, en la farmacia, all right, donde usted labora. Les voy a dar dos minutitos. Mire que yo no conozco. Usted me va a dibujar ahí, no dibujar, pero en mi mente usted me va a dibujar qué hay, ¿verdad? Tiché, dígame. Cuando hay más de uno, es are. Well, exacto, there are. Very good, Eva. Eso es el tema nuevo de este día, pero ya lo empezamos a usar. There are para muchos y there is para uno. Okay. Tiché. Dígame. Fíjese que me sacó la aplicación cuando estaba empezando a dictar in my office. Está en el chat. Walter, si vos revisa, está en el chat. Sí, las últimas dos, Walter. Ah, ok. Gracias. Thank you. All right, finish, guys. ¿Tenemos que dibujar o solo escribir? No, ahorita solo escriba. Todavía no nos vamos a convertir en Picassos yet. Ya otro ratito. Ay, Dios. Teacher. Hello. Also is the mean también. Also. Además. Also. Yes, also. También. Teacher, no me aparece en el chat. ¿No le aparece? No sé si será porque me desconecté. A ver. No se preocupe. No me parece el registro que hayan enviado a mí. A ver, in my office there are, si son varios, me va a escribir esto, varias cosas. There are. Sí, in my office there are bathrooms, y si solo es uno, de in my office. There are bathrooms.
Ahí vamos a cambiar la palabra. In my office, there are bathrooms, there are kitchen, y así, ¿verdad? No. Sí, solo que si solo es uno, es. Ah, ok. Ahorita se lo estoy escribiendo ahí. All right. Ok, thank you. Uh-huh. Okay, eso me parece. Excellent, very good. Sí. All right, everybody's finishing. Yes. Okay, Paris, tell us about your office. What is there in your office, Paris? Okay, Jerry, my office, there is a parking lot and a cafeteria. Mm-hmm. Two in my office, there are computers and there are many contracts and reports. Okay. And there are many, you know, I have a lot. Sorry, me están poniendo aquí, perdón. Solamente eso, teacher. All right, very good, Paris. Thank you. That's okay, Paris. Don't worry about it. Let me see. What about Sara? What is there in your office, Sara? In my office, there are many bathrooms. Mm. In my office, there is a lobby. Okay. In my office, there is a kitchen. Okay. In my office, there are many computers. Okay. Excellent, Sara. Wow, very good. All right, thank Sara, you. Are there stairs in your office or elevators or no? No. Okay, all right, very nice. Thank you, Sara. Very well done. Let's see, Amilcar, what about you? What about your office? Okay, in my office, there are 4 bathrooms. Okay, nice. And in my office, there is a big parking lot. Nice, very good. In my office, there are many stairs. Oh, no. Is there an elevator, Amilcar? No elevator. Oh, no. Okay. Very good. Also, there are windows. Many windows. Excellent. There are many windows. And there is a courtyard. Oh, very good. Wow, Amilcar. Very nice. It sounds like a nice office. All right. Very good. Maria Melina, what about your company? What about the drugstore? What do you have there? Yes, in my office, there is a parking. In my office, there is a sales room. Mm. In my office, there is a bathroom. Okay. In my office, there is a storage room. Yeah, there's a storage room, yes. In my office, there are 2 computers. 2 computers. All right, very good. Are there bathrooms, Maria? Did you mention bathrooms or no bathrooms? I already. You mentioned it? Yeah. All right, very good. Thank you. Okay. There is a bathroom. Okay. All right, very good. All right, let me see here. What about Vanessa? Can you tell me what's there in your company or your office? Teacher, in my office, mm-hmm. there is a bathroom. Yes. In my office, there is a box area. All right. In my office, there is parking. Uh-huh. In my office, there is food zone. Okay. In my office, there is garage, fora, bodega. Ah, a storage room. All right, very good, Vanessa. Okay, one more. A ver. Voluntario or voluntaria to tell us about what's in your office or your company. In my office, there is business clinic. A business clinic. Wow, Oscar, very nice. Thank you. What else? Ajá, continúe. In my office, there are kitchens.
Okay. ¿Hay varias? Sí. Ah, okay, very good. Okay, very good. Después va Daily, después va Cari. Gracias. Ajá. Perdón, Oscar, continúe. There are kitchens. What else? In my office, there is elevator. No. In my office, there is cafeteria. Okay. In my office is coffee station. No sé cómo sería. Ay, hay una estación de café. Sí. There is a coffee station. Yes. There is a coffee station. That's it. Excellent, Oscar. Very nice. Thank you. Daily, what about in your office? And after Daily is Clary, okay? In my office, there are two offices. Okay. In my office, there is Dusty Studio. Study. Oh, a studio, yes. Uh-huh. In my office, there is Coffee Rooster. No sé si se pronuncia. Coffee Rooster, tostadora de café. A roaster, yes. Coffee roasters, yes. Okay. Uh-huh. In my office, there is large parking. Oh, very good. In my office, there are Manny Weiner. Creo que se, así es. Manny Weiner. Weiner. ¿Qué sería qué, Daily? Muchas bodegas. Ah, yeah, many storage rooms. Many storage rooms. Okay, very good, Daily. All right, no elevator, Daily, in your office? No. No, all right, that's okay, very good. Okay, Clary, uh-huh, Clary. What about your office? Mm-hmm. Or your in my, mm-hmm. There is bóveda of money. Oh, very nice. A safe. Yeah, there is a safe. A safe. A safe, yes. How do you spell, teacher? S-A-F-E. Safe. A? S-A? S-A? F-E. F-E. Mm-hmm. There is a safe, all right? Okay. In my office, there is a cafeteria. Okay. In my office, there is a management office. Mm. In my office, there are box cubículos, ¿cómo se dice, Tisha? Offices, they're offices. Mm-hmm. Like a small offices, yes. Okay. All right, very good. Clary, in your office, are there stairs? Excuse me, Tisha? There are stairs in your office, Clary. Stairs. Ajá. Gradas. Sí. Yes, Clary. Yes. There are stairs. Yes. Yes, very good. What about parking lot, Clary? Sí. Parking lot too, yes. And you have a lobby, a small lobby. Ticket. Yes. Uh-huh. Very good, yes, very good. Let's see. Yes. Very good, guys. Thank you, Clary. Excellent. Okay. Entonces, thank you. Entonces, today, guys, we're learning, aparte de los lugares que encontramos dentro de nuestras oficinas, o empresas, o en compañías, o donde usted trabaje, estamos también empezando a usar el there is, there are. Okay. Ahora, se lo vamos a resumir así. There is y there are es lo mismo, solo que una es singular y la otra es plural. Si usted dice there is one. Okay? Si usted dice there are, son dos, o cien, o mil, o cinco. No importa, es plural. Okay? Ahora, cuando usted dice, por ejemplo, en español decimos hay un baño, hay tres baños. Ese hay es el there is, there are. Okay? Hay de haber, ¿verdad? No hay de dolor. All right, so there is a bathroom. Ojo, quiero que escuche bien ahorita. No escriba nada, solo escuche ahorita y me va a decir, alguien me tiene que decir la diferencia que escucha entre, aparte del there is y there are, ¿qué más hay en una que no hay en la otra? ¿Ok? ¿Ready? Entonces, paying attention, ¿ok? Number one, there is a cafeteria. Number two,
There are offices. La A. Excellent. Daily. Very good. Daily. Super. Very nice. Very good. Si estuviera conmigo ahorita le diera un sticker. Oye, sí, en la frente de la pusiera. Very good, Daily. Excellent. Ok. Entonces, quiere decir que there is es singular y siempre va a llevar el artículo a. ¿Se acuerda de eso? Y ayer, Clary, que se quedó, hablamos del artículo indefinido a que me denota uno. Yo por eso digo, there is es singular. A es uno. Entonces, es igual. There is a... parking lot. Hay un parqueo. There is a parking lot. Cuando yo digo there are offices, no puedo decir there are a offices porque no tendría sentido. There are es plural. Offices es plural. Y si le meto el a, si es singular, no puedo. Uh-huh. Right? Entonces puede, tiene que ir todo igual. There are offices. El A me denota uno. Y yo estoy hablando que hay muchas oficinas. Hay dos, hay tres, hay diez. ¿Ok? Entonces no puedo decir a offices. Jamás, de los jamases, nunca. ¿Alright? There are offices. Puedo también decir, cuando estoy hablando en plural, por ejemplo, yo puedo decir, hay cinco oficinas. There are five offices. Ahí sí puedo meter el número. 2, 3, 4, 15. Creo que Paris no. Ah, también María Melina me dijo there are 2 computers. Entonces yo ya no me imagino que hay 5 porque ya me dijo ella que hay 2. Si Melina, María Melina me dijeras nada más there are computers, yo me puedo imaginar que hay 2 o hay 5 o hay 15, no sé. Sí sé que hay más de una porque ella me dijo there are. ¿Ok? Pero María Melina me dijo, teacher, there are 2 computers. Ahí me está dando ahí el número, 2. All right? Do you guys understand that? So, there is singular, are is plural. Para there is, voy a ocupar el artículo indefinido a, o en su defecto an. All right? Mientras que there are, no llevo artículo porque es plural. Y el a o el an me denota uno. ¿Ok? Yes? Very good. Yes. Very good. Ok. So, guys, vamos a regresar al, al manual ahorita. All right? Porque quiero seguir con el there is, there are. Y luego volvemos. Ahí sí van a hacer como su croquis de su oficina. All right? O de la empresa donde usted trabaja. Y luego seguimos con lo demás aquí. All right, so here we have this. Aquí nos hemos quedado ahorita. Create your own map. Pero ya adelantamos hablando de los lugares que se encuentran in the office. Now we're going to listen to this conversation. Please pay attention, okay? Aquí empieza a hablar de there are o de there is, okay? A ver, y dice, tenemos a Will y a Tania. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? No se preocupe preguntando, ¿qué es Melbourne? Es el nombre del edificio, es Torre Futura, es la Torre Telefónica, es Don Rúa, es un nombre, all right? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are 4 buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? Mire. Is there a training center? Es una pregunta. Acuérdese que el verbo be se antepone en la pregunta. Is there, como que yo le diga, ¿sabe si hay o hay un salón o un centro de entrenamiento, de conferencias? Right. Is there. Decimos después, there are a lot of training centers of buildings between Main and King Street.
I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. All right. So we have there are, we have there is. Obviamente está is there because it's a question. All right. Ojo, la pronunciación no es building, es building. La U no se pronuncia. Okay, so we say, a girl told me to go to the building on Main Street. Revise la conversación y avíseme si tiene alguna pregunta, please. No questions, Giovanni? Everything okay? Oh, so. Sorry, Giovanni? It's okay? No. It's fine? Okay, very good. That's okay. Oscar, everything okay? Hugo, Walter, Sara, Eva, Elizabeth, Margot, everything okay? Yes, teacher. Okay, okay. All right, very good. Yes. Okay, very good. Okay. Yes. Vámonos para acá. Aquí ahorita. Ya vamos a regresar a la conversación para que terminemos esto de aquí. Pero primero es como saber de qué estamos hablando exactamente. How to use there is and there are plus quantifiers. Lo vamos a dividir en dos. Vamos a ver el there is y there are. Y después les explico qué son los quantifiers, ¿ok? Ahora, okay. There is, si se fija, dice singular. And there are is plural. There is, mire la primera que está ahí, dice there is an ATM across the street. ¿Ok? Ocupamos el artículo indefinido an. There is or there's a recruitment center of the corner of Roosevelt Street and First Avenue. There is no clothing factory around the corner. Cuando usted dice no hay, there is no, es una forma de decir no hay. Ya vamos a ver otra forma de decir no hay. There are, for plural, there are a lot of companies down the street. There are some supermarkets on the right and left side of the street. There are no hospitals on Barrios Street. Okay? Entonces, there is singular. There are is plural. All right? Dejo de compartir esto. Un segundo. Teacher. Yes, Clary? Ahí porque dice there are a lot. Ahí ah, está. Muy bien. Porque Clarice, ¿se acuerda que aquí hace un ratito les comentaba que vamos a separar? Vamos a ver primero there is, there are y luego quantifiers. Los quantifiers, Clarice, son la cantidad. Entonces, en este caso, la cantidad para que usted diga muchos es a lot of. Es una sola palabra. Por eso lleva a. Pero no es que le corresponda al there are. Es que para decir muchos, usted dice, tengo muchos. I have a lot of friends. A lot of, siempre va a ir unido, Clary. Muy bien. Very good. Thank you. All right. Entonces, ahorita vamos a dejar de compartir esto. Y necesito que veamos el there is y there are. Solo déjeme aquí y explicarles cómo realmente se ocupa en afirmativo, en negativo y en pregunta. Hold on, guys. All right, okay. So we're gonna use this one right now, guys. A ver cómo nos va con esta ahorita. All right, so we say there is singular. En afirmativo usted va a decir, así como estuvieron haciendo sus oraciones con lo de la oficina o de la empresa, decían there is a lobby, there is a cafeteria, there is an office,
there is coffee station, all right? Entonces, en afirmativo, vamos a decir there is, o en su defecto, vamos a decir there's. Es lo mismo, solo que contractado, all right? There's a cafeteria, there's a parking lot, there is an office, okay? There's. In negative, oración negativa, usted dice there is not a cafeteria. All right? Entonces, no hay, no hay una cafetería. O there isn't. Yo le pregunto, ajá, Oscar, is there, hay, pero en pregunta, is there an elevator? All right? Y Oscar me dice, yes, there is, or, yeah, and, or he says, no, there isn't. Okay, guys? Para contestar, yo vengo y le pregunto, ajá, Margot, is there a parking lot, Margot, in your office? Ajá, Margot, piensa en su oficina, ¿hay parqueo por ahí? No. Ok, no. Ajá. No, no hay. Ok, very good. Entonces me diría, Margot, no, no. There isn't. There isn't. Oh, there is not, not. Exacto. No, there isn't, o no, there is not. ¿Y qué me está diciendo ahí? No hay. No hay. Si yo le pregunto, por ejemplo, le digo a Clary, ajá, Clary, is there a lobby, a small, I don't know, reception area? Clary me diría, yes, there is. Muy bien. Entonces, ¿qué me está diciendo Clary ahí? Sí hay. Eso es todo lo que me está diciendo. Yo le pregunto, Clary, ¿hay gradas? Sí, sí hay gradas. Yes, there is. There yes, there are. En el caso que fuese, si es plural, entonces se contesta con are. No me va a decir si hay varias gradas. Por ejemplo, Clary, en el banco decimos, yo le preguntaría, Clary, ¿hay gradas? Are there? Are porque es plural. Are there stairs? Stairs. Clary me diría, yes, there are. Ok. Porque no solo es una gradita, son varias. All right. Yes, there are. All right. Ok. Si se fija, yes. En el manual, siempre en la página que estábamos viendo, la página 42. Sí. La preposición va acompañada de ejemplo. There's no clothing factory around the corner. Uh-huh. Esta manera de decir no sin la T, como not, es uh-huh. correcto también. Es otra forma de escribirlo. Exacto. Lo que pasa, y ya lo vamos a ver, lo que pasa es que acuérdese que ahí estamos hablando de quantifiers. ¿Verdad? Entonces, cuando yo le digo there is no cafeteria, es como que yo le diga no hay ninguna. Oh, ok. Ok, ajá. Entonces, yeah. Igual va relacionado, María, con la pregunta que nos hacía Clary, de a lot of. A lot of es un quantifier. No es un quantifier. ¿Qué me está diciendo? Ninguno. Una oración negativa. Es que me está diciendo que no hay. Que no hay ningún tal, ningún, cualquier cosa, ¿verdad? No hay baño, no hay ningún baño, no hay ninguna bodega, no hay ninguna área de recepción, no hay ninguna. So you say there is no. All right? Más que todo se usa en esta forma cuando estamos haciendo una oración en ese sentido, ¿verdad? Sí, cuando usted, en lugar de decirme there is zero, cafeteria, se me dice there is no cafeteria. ¿Qué me está diciendo ahí? No hay ninguna. El no es un quantifier. Ok. Ok, okay, very good. Thank you. Thank you. Very good. So here, guys, we have there are, plural, affirmative. Acuérdense que el amarillo aquí arriba era singular. Now, plural, we have affirmative, there are. Quiere decir hay. All right, negative, there are not or there aren't. Interrogative, are there? Yes, there are or no, there aren't.
Okay. Okay, teacher. All right. Sigamos aquí, vamos a ver. Okay. Recordarles aquí, no se preocupe tanto por el nombre de arriba. Recordarles aquí, mire, si se fija, vamos a llevar a, or, an en su defecto. Ok, usted me dice, is there a store? Is there an office? Y vamos a contestar si hubiese, yes, there is, o no, there isn't. Ok. Sure. Yes. Yo no tengo muy claro todavía cuándo se utiliza a o an. Muy bien. Estaba esperando esa pregunta. Very good. All right. De hecho, no lo hemos explicado bien. All right. Y muy bien que ya se fijó. ¿Cuál es la? Voy a dejar de compartir un segundo. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia entre a y an? All right. Tenemos que tener claro una cosa. Significa lo mismo. Ok. Se usa para singular. Eso es importantísimo que entendamos. Ya sea a o an, se ocupa para singular. Y entonces, ¿cuál es la diferencia, teacher? Ah, muy bien. Eso cuéntenme ustedes. Más de alguien tiene que saber. Clary, no. Porque eso lo vimos ayer, Clary. All right. A ver. ¿Alguien más? Yes, María. Se usa a cuando la palabra que sigue con una consonante. Uh-huh. Sigue con una consonante. Sí. Ok. Y se usa an cuando la siguiente palabra sigue con una vocal. Ah, ok. Perfecto. A ver, muy bien, María. Amílcar decía que sí, está de acuerdo con la teoría de María Emelina. Pero perdón, es como es como una partícula de enlace de idea. Ajá. Ok. O sea, an office no sería a office, sino an office. Ok. Porque ahí se cumple la teoría que dijo la compañera, que la palabra que continúa comienza con una vocal, entonces es an. Ok. Ok, pero sí, la partícula a o an es como para unir una idea. Ok, all right, entiendo, very good. Elizabeth iba a decir algo, creo. Ya lo dijo el compañero. All right, ¿segura? ¿No quiere igual aportar? Pero lo dije mal. Ok, entonces quiero que se fijen en una cosa. Déjeme aquí. Uy, perdón, qué bulla, Dios mío. Yo estoy revisando aquí los apuntes que tenía, es bastante. Ajá. Y lo que estoy observando en ese tema es que todas las que llevan an, uh-huh, inician con vocales. Sí. No sé, eso es lo que he podido observar ahorita, ¿verdad? No sé. Exacto. Si es lo mismo que están aportando los compañeros. De hecho, es exactamente lo mismo que están diciendo los compañeros. All right. Pero no hay ningún problema, a eso queremos llegar. Solo déjeme que voy a habilitar una presentación de PowerPoint aquí. A ver. Entonces, todos estamos de acuerdo, lo que decía María Emelina, Elizabeth, igual Walter y Amil, sí. Donde decimos que vamos a usar a cuando la siguiente palabra empiece con consonante y vamos a usar an cuando la siguiente palabra empiece con vocal, ¿cierto? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Seguros y seguras? ¿Cómo que se llaman? Amil, Cardelli, Giovanni, Elizabeth, Gabriel. All right. Very good. ¿Yes? Yes. Pero sería todas las vocales. Ah. Ahí voy, María Melina. Ahorita voy corriendito. Mire. ¿Ven mi pantalla? Ok. ¿La logran ver? Sí. No. ¿Sí? ¿No? Sí. A mí, Carmen, me asustó. A ver, entonces yo voy a decir, según esa teoría, yo voy a decir, por ejemplo, vamos a ver. Atención. No, permítame, voy a pensar en una sola para complicarles un poquito, un ratito.
A ver, ahí puse yo dos ejemplos. All right. A university. ¿Y cómo digo la otra? A umbrella. Ok, y la pronunciación es de la sombrilla sería ¿cuál? Umbrella. Umbrella, ¿verdad? Umbrella. Umbrella. Y university, decimos university, ¿ok? ¿Las dos están bien? Si las dejo así, a university, a umbrella está perfecto, ambas están bien. A umbrella creo que no suena como a. A umbrella. Suena como a. Tiene que ser en umbrella. Ajá. Pero y entonces, ¿y la regla qué pasó? Las dos empiezan con vocal, pero una suena mejor si digo a university y la otra suena mejor si digo an umbrella. Pero creo que hay una regla que dice que si la vocal suena como a. ¿Quién me está hablando? ¿Quién me está hablando ahorita? Daily. Daily. Daily, Dios mío, my goodness, le pongo otro sticker, no, Daily. Yes. Very good, Daily. Exacto, guys. A ver, la regla exacta es la siguiente. Voy a ocupar el artículo indefinido a si la siguiente palabra suena como consonante. ¿Ok? Voy a ocupar el artículo indefinido an si la siguiente palabra suena como vocal. Es diferente a que se escriba con vocal, a que suene como vocal. All right. Que la casualidad, y ayer lo veíamos con Clary en sus 10 minutos después de clase, que la casualidad es que la mayoría de veces se escribe con vocal y suena como vocal. Pero esa no es la regla, nos vamos por sonido. Por ejemplo, le voy a poner otra y era que le ponía también a Clary ayer. Usted dice a hotel, la H en ese caso suena como J, pero dice an hour. Hour suena como A. Es la misma H, es una consonante. Pero en una suena como J, como consonante, y en la otra suena como vocal. Entonces, la regla es A, si la siguiente palabra suena como consonante. An, si la siguiente palabra suena como vocal. ¿Ok? Entonces, okay. Esa creo que era Walter el que okay. Me preguntaba. ¿Y en la primera cómo se cumple esa regla, teacher? University suena como Y, university. No suena como U de U en vowel. No, suena como U, university. Esa university, no decimos an university. Usted dice yo trabajo, yo le diría I work at a university, no le digo I work at an university. Suena como U. Como yeah, okay. Uh-huh. Uh-huh. Igual que unicorn. O sea, dice, I have a unicorn. No decimos, I have an unicorn. Or unicorn. All right? Uh-huh. Okay. All right. Ahora, recuerde que a y an, ambos me quieren decir uno. Eso no cambia. Ya sea a o an, ambos quieren decir uno. Y ambos se ocupan en singular. All right? Walter, creo que usted fue el que nos preguntaba sobre eso. ¿Le queda claro, Walter? Creo que fue usted. Sí, ya tengo un poco más claro. Thank you. Very good. Yo sé que Clarice estaba mordiendo la higa, así como que, ¡ah, no! Porque ella, ayer le expliqué eso, porque eso fue una de las preguntas que ella hacía en sus 10 minutos, ¿verdad? Pero ahora también ya lo volvemos a ver con el grupo Clary. Espero que igual le quede claro ahí, ¿verdad? Ok. Thank you. Excelente. Entonces, volviendo a eso, decimos an office. Por ejemplo, usted dice, there is an office in my company. An office. All right. Entonces, sí, la mayoría de veces usted va a sonar, la palabra va a sonar como vocal y se escribe como vocal, pero esa no es la regla. Es como suene. All right. Yes.
All right, guys, very good. No sé si tienen alguna otra pregunta hasta ahorita. Quiero terminar esta presentación aquí, hasta donde tenemos que llegar. Luego, I take attendance y nos vamos a los grupos. Do you have any questions? No questions? No question. All right, very good. Okay. Si en el singular decimos a y an, que denota uno, en el plural podemos decir some y podemos decir any. There are some. Algunos, hay algunos baños. O lo puede poner con número. Hay tres baños, hay cuatro baños, hay dos computadoras. There are some. Y si no hay, usted dice there aren't any. El any lo va a ocupar para negativo. Ahora, any también lo puede ocupar en singular. There isn't any bathroom. Oh, there isn't a bathroom. Yeah, that's better. All right, so estamos aquí, el some y el any. Okay. Yo le pregunto y lo ocupo en pregunta, are there any bathrooms in your office? Y usted me dice, yes, there are. No, there aren't. Oh, yes, there are some. There aren't any. All right. Entonces, este es el equivalente. El some acá es el equivalente del a para el singular aquí. All right. Some es algunos. All right. Mire eso. There is. Hay un micrófono abierto por ahí. Si me ayudan con eso. There is a toilet. Toilet vale. Es esto de aquí. Bathroom es el cuarto de baño. Toilet es esto. No sé si me pueden ayudar con el micrófono, guys, please. All right. Okay. So there isn't a shower. Is there a mirror? All right, yes, there is. Mire, aquí hay un espejo, ¿eh? Yo le pregunto, ¿hay un espejo? Usted me dice, sí, aquí hay un espejo. Yes, there is. Okay. Okay, yes. All right. Mire aquí, mire la sala, wow. There are some animals. Ahí hay un perrito, un cat, I don't know, ¿qué más encontramos por ahí? All right, there aren't any chairs, no chairs, no hay sillas. Are there any shelves? Estantes on shelves? Yes, there are. All right. A eso no lo vamos a hacer ahorita. All right, very good. Do you have any questions? Yes, Clary. En es como no. Chair. ¿Cuál, Clary, perdón? Any. Ninguno. Es como no, es como ninguno, exacto. Ninguno. Sí. Teacher. Yes. No me queda claro el cuando, bueno, decía que el any se usa en negativa. Sí. Cuando usted quiere decir no hay pregunta. Ninguna... Sí, cuando usted dice no hay ninguna, o no hay ningún, no hay baños, there aren't any bathrooms. Entonces es negativa para plural. Sí. O para singular. Para plural. Solo en negativa se puede usar y en pregunta. Exacto. Ok. Ajá. Ahora, en pregunta, Hugo, lo va a usar el any, lo puede usar para ya sea... y you say, are there any? Do you? Yeah, is there any? Are there any? All right, so it's better to use it in plural. Are there any bathrooms in your office? Are there any computers in your office? All right. Okay, guys, very good. Okay, voy a tomar la asistencia. La segunda no la he tomado, ¿verdad? No. No. All right, la tomo ahorita y empezamos right. con nuestros mapas. All right, okay. Amílcar Cañengues Aceituno. Presente. César Gustavo Flores Molina. Daily Lizette Asensio de Sarmiento. Edilson Alexander Sánchez Argüello. Edith Alexander. Daily sí está, ¿verdad? Daily.
Ah, se ha levantado. Eva Guadalupe González Ventura. Present. Edith Elizabeth Ramos García. Present, teacher. Gabriel Enrique de León Rodríguez. Hi, teacher. Thank you. Giovanni Adonai Orellana Enríquez. Hugo Alexander Castro. Present, teacher. Jacqueline, thank you. Jacqueline Alejandra Hernández Recinos. Margot Hernández Salinas. Present, teacher. María Emelina Iraeta de Salinas. Present. Thank you. Melvin Alexander Quijada. No. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present. Paris Abraham Rivera López. Here, teacher. Thank you. Rosaura Carolina Pascual López. Sara Lucía Martínez Aranga. Present. Thank you. Vanessa Odette Guardado Enríquez. Vane. Present. Thank you, Vane. Walter Antonio Santos Meléndez. Present, teacher. And Zoila Claribel Rosales Bernal. Present, teacher. Excellent, guys. Very good. All right. So let's go back to your book right now. This is what I want you to do. All right. Piense. Lo vamos a hacer así como nada sofisticado. En su papel o en su cuaderno, necesito que me haga algo muy similar al mapa que está en su manual. Se lo muestro ahorita. En la página anterior a la que estábamos viendo. A ver, permítame ahorita. Donde estaba el restaurante. Yeah, 39, yes, thank you. Ahora, lo que no va a ser o lo que no vamos a hacer, las calles ni nada de eso. Ahorita estamos pensando en su oficina. Entonces, pero es como, solo hágame cuadritos, no me haga gran cosa, all right? Piensa en su oficina y ubique donde hay un baño, donde hay una cafetería o donde está, donde hay graditas, donde está el lobby, all right? Algo simple, pero usted le va poniendo el nombre. Alright, si hay más de un baño, pues dibújelo, póngalo por ahí o solo ponga 4 bathrooms, alright. So, los voy a mandar desde ya a sus grupos y con su grupo va a empezar a hacer su mapa, ok. Entonces, cuando usted va dibujando, la idea, por ejemplo, yo estoy trabajando con Clary y Clary me va a decir, ok, teacher, in my bank or in my office, there is. Y ella es como que me está contando en lo que está dibujando, there is. Lobby, there are 3 offices, there are a stair, there is a cafeteria, ¿verdad? Entonces me lo va diciendo en lo que lo va haciendo. Trate de no tardarse tanto en su dibujo, ¿ok? Y yo lo estoy escuchando y le voy a decir, ah, ok, Clary, very good. Y luego cuando termina Clary se lo enseña, ¿verdad? Para que Clary, o que yo en este caso Clary me lo enseña a mí, yo veo y ya vemos dónde está cada lugar dentro de su oficina, ¿ok? Termina Clary, luego me toca a mí, yo le hablaría de inglés corporativo, ¿ok? ¿Yes? All right, ahora, vamos a seguir siempre, terminamos esa es la primera actividad. La segunda actividad es, como yo ya puse atención de lo que Clary me dijo que hay en la oficina, all right, entonces, hoy yo vengo y le pregunto usando is there o usando are there. Entonces, yo le voy a preguntar, por ejemplo, le voy a hacer 2 preguntas. Clary, is there a parking lot in your office? Right. Eso que ella no lo mencionó. Yeah, y me va a decir ella, yo sé que sí hay. Y ella me va a decir, yes, there is. Yo le puedo preguntar, Clary, is there a storage room? All right, como bodega, no como la bóveda, ¿verdad? Entonces ella podría decirme, no, there isn't. Ok, entonces vamos, yo le voy a hacer 2 preguntas usando is there or are there. Lo dejo abierto, usted puede hacer la plural, ambas o singular, ambas, no hay problema. All right, y luego Clary me hace la pregunta a mí. Okay. Okay, teacher. All right. So let's go. Empiecen ahí a dibujar en lo que estamos haciendo lo de los grupos.
Va a haber un grupo de tres. Gabriel, Giovanni y Clary. All right. Es el único grupo de tres. Ok. Vane.
Tengo. Yo pues. Oops. In my office, no there is a waiting room. Hey, how do you spell it, lobby? Teacher. Hugo. Hi. Hola, Hugo, dígame. Lobby, L, L, O, E, B, B. ¿Cómo se dice la Y? Why? Why? Lobby. Sí, bien frecuente te lo encontrás. Ah, ok. Ya casi, teacher. Solo va a dibujar al presidente del banco, Giovanni. ¿Qué pasó, Clary? Qué mala. Ya casi solo va a dibujar al presidente. Oh, del my banco. God, Giovanni. That's good. Ya terminé mi dibujo. Este, yo creo que ya lo tengo también. Quiero también. Ver cómo se los muestro.
Hi. Internet horrible, teacher. Hola, Hugo. Está malo el internet, se cae a cada rato. Ah, all right. ¿Con qué, en qué grupo estaba, Hugo? En la sala 7 con Amílcar y Eva. Ah, ok. Ahorita. Teacher. Hola, Vanessa. La sacó la internet. Estoy teniendo problemas con mi internet. No se preocupe, Vane. De hecho, puse a Milcar en otro grupo. ¿La voy a unir a usted a otro grupo? Vanessa, revise. No le ha salido la invitación, Vane. No le oigo, Vane. No me cae la invitación. A ver. Ya la moví dos veces, Vane. Mire ahora. So what's your day like tomorrow? Vane, ¿nunca le salió la invitación? Ya nos van a llamar. No, no. Ahí está la teacher. Ok. Daily and Marvin, ¿todavía no? Sí. ¿Cuántas oraciones íbamos a hacer? ¿Oraciones o preguntas, Daily? ¿Preguntas? Dos. 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 Okay. Ah, pues ya la hicimos, va. Excelente, sí, Daily. Very good, Daily. Oye, así como que wow, very good, Dailyta. Very nice. All right, let's see, Margot, enséñeme su dibujito, Margot. Vamos a ver. Aún no se ve.
Tengo problemas. Okay, very good. Very good, Margot. Very nice. Ese no se ve. Your picture. No. Yeah, hoy sí lo veo. Mejor. Very good. No le oigo mucho. Que sí lo veo, le digo. ¿Sí lo vi bien? ¿Lo veo? Sí, 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 lo estoy viendo. Very good. Okay. Excellent. Very good. What about Daily? Daily, let me see your picture. All right. Okay, very good. Nice. Okay. Excellent. Very good. Okay. All right. Voy a revisar uno, dos grupos más y luego regresamos al grupo principal. Ya se las estaré. María Melina and Sara, you finished everything? Yeah. Yeah, we did it. Excellent. Maria, can I see your picture? Yes. Let's see. Oh, very good. Okay. Excellent. Very nice. Very good. What about Sara? Sara, ¿no tiene cámara, Sarita? No. Hola. ¿Se puede ver su dibujo que hizo Sara? ¿Cómo lo hago en compartir o no sé? ¿Lo hizo en la compu? No. Lo dibujé. No sé si puede encender la cámara solo para ver su dibujo. Ah, ok. Ahorita. No sé si lo... Ah, ¿cómo no? Ahí está. Ah, very good. Very nice. Thank you. Yes, super. Thank you, Sara. Very good. All right. Let's go back. Vamos a regresar porque tenemos otras actividades que terminar. All right? Bye-bye. Thank you, Sara. Thank you, Maria. Excellent job. All right, guys, very good. Amilcar, did you have time to finish everything, Amilcar? Yes. All right, Amilcar, can I see your picture, please? No tengo dotes de ingeniero. Me neither, no se preocupe, yo tampoco. Teacher, hello. Tengo bastante problema con la conexión porque sí está rayando. Ok, Eva, hay varios con mala conexión ahorita, no se preocupe. All right, solo intente estar lo más posible aquí, pero igual entendemos, ¿verdad? Pero aquí estamos. Very good, excellent. Todo Let's see. La Radio Nacional. Gracias. Very good. Let me see what did you say, Paris. All right. Está fallando el internet por la cadena nacional. Pero esa fue. Sí. Regañada el Prezi. Okay. Es la réplica de ayer. Ajá, porque ayer fue la cadena. All right, okay. All right, very good. Okay, let's see. Let me see. Giovanni, may I see your picture, Giovanni? Okay. These are two parts. Two parts? Ah, fue por eso que dijo Clary. Ya entendí. Hey. Office. I know, primero, a big office. Es este. Okay. Esta cosa que está aquí acostada en la agencia Gran Vía. Ah, hasta Gran Vía. Very good, Giovanni. Luego yo me encuentro en el edificio a la par, que es esta cosa. Oh, okay, yes, I see. I am in fifth floor. Oh my goodness, okay. On the floor. Yes, on the fifth floor. De ahí damos la vuelta y entramos al... Es un solo cuadro. Así. Solo son cuadritos. Ok. En el primer cuadrito, it's a elevator. Este. Oh, very good. And este de acá,
is office to give information to customers. Wow, Giovanni, excellent. Este de acá, el grandote, is offices. Okay. ¿Vosotros? Okay, your offices, yes. Y el de aquí abajito is the bedroom. Oh, very nice. Y ese es todo el piso 5. Wow, very good, thank you. Si hubiera dibujado ahí usted sentadito. Very good. Very good, Giovanni, excellent, thank you. Okay. Very good, guys. Okay, so very nice, excellent job, all right? So the idea, remember, is to practice a little bit more, okay? So that's the whole purpose of this. Now, we're going to go back to these guys here. Give me a second here, okay? Now. No, vamos a hacer lo otro aquí. No, vamos a hacer esto. Vamos a hacer otra actividad acá. A ver, se lo voy a mostrar ahorita. Okay. This is what I want us to work on right now, okay? There is, there are, okay? Siempre estamos con there is, there are. There is, si se fija, usted puede... cuando usamos there is o there are, no solo nos limitamos a lugares dentro de una oficina o dentro de una ciudad, sino que usted puede decir lo que tiene a la par suya ahorita. Usted me dice, ah, teacher, there is a cell phone, there is a pen, there is a notebook. Hay, ¿verdad? Acuérdese que quiere decir hay. So here, for example, you say there is a pen on the table. There are two pens on the table. Si quiere ser específico o específica, si no solo decimos there are pens on the table. All right, now that's affirmative. If it's a negative, then you're going to say there aren't any pens on the table, or there aren't two pens on the table, there are three pens on the table. Se me dice, no hay dos lapiceros, hay tres. All right? Cuando hacemos la pregunta, is there a pen on the table? ¿Hay un lapicero en la mesa? Yes, there is. No, there isn't. Are there two pens on the table? Yes, there are. No, there aren't. Okay? Okay. Right. So what I want you to do right now, can you please, hold on, can you please take a picture of this, que le quede esto en la foto para que pueda referirse a ellos si lo necesita. Let me know when you finish taking the picture. Finished. Okay. Excellent. Now the other picture, it's here. Whoops, it's there. Finished. Okay, everybody finished? Finished. Excellent. Okay, so, ¿qué vamos a hacer? We're gonna fill in the blanks below. Cuando decimos blanks, son los espacios que están en blanco. Fill in the blanks below to complete the sentences. For example, number one, there is a library next to the park. ¿Cómo sabemos que va a ser there is? Porque dice a library. No pudiéramos poner there are. Igual number two, all the students, mire cuántos son students, went home. There aren't any students in the classroom. Okay? So, con sus compañeros tienen que terminar de la 3 a la 15. No creo que logremos terminar todo, pero lo más posible, ¿ok? Ok, Tisha. Thank you, guys. Very good. Oops, what am I doing? All right, seguimos con los mismos compañeros y compañeras. Okay.
Hola. Hola, Vane. La sacamos. Hoy sí he estado. ¿Qué me ha costado? Jovencita. Mire, si gusta, quédese aquí. Ya no la voy a mandar a ningún grupo, Vane. All right, le voy a compartir esto, sí, Vanessa. Bueno. Permítame. Le voy a compartir esto, que es lo que están trabajando sus compañeros. All right. Uh-huh. Acá yo les decía que tomaran la foto desde aquí. Siempre estamos con el there is, there are. Ok. Y el is there, are there in a question and then negative to here, right? Entonces aquí la idea, Vane, es ir leyendo las oraciones. Ok. Y usted la va poniendo si es there is, there are, there isn't, are there. All right. Ok. Bueno, voy a intentar. Ya, yeah, Vanessa, it's ok. Igual quédese aquí. ¿Se lo dejo compartido o le va a lograr tomar foto, Vane? Sí, le voy a tomar rapidito. Para aquí. A varios compañeros les está molestando la Inter. Sí, no sé por qué. Fíjese, casi no me falla y ahora sí me ha dado problema. Ajá. Hay días, Vane, no se preocupe. Ay, no. No, yo me va a tocar repetir la clase. ¿Y he logrado escuchar, Vane, o no mucho? No mucho, sinceramente. Si quiere, porque Vane, la anterior no escuché nada. La Vane, anterior si no escuché nada de la actividad. Ah, ok. Si gusta, Vane, no sé si quiere intentar a las... Hoy no tengo a nadie de 10 a 10, 10. Entonces, si gusta, podemos intentar. Y le explico lo que no logró escuchar hoy en la clase. ¿Cómo? ¿Cómo, teacher? Perdón. Sí, le decía que hoy no tengo a nadie ya de 10 a 10, 10. Si gusta... Se puede quedar, intentemos quedarse, ojalá que la Inter no le falle para que le pueda explicar en esos 10 minutos algo que no le haya quedado claro de ahora. No. No. No, there are. No, there is. No, there aren't. No.
There is a another island. No. But there. But there are such warming. No. I not not that are why why. So many cars in the parking lot. Why? Why? All right, Clary, finished everything or no? No. Very good. What number did you finish, Clary? 7 porque teníamos duda en la 8. Okay, all right. That's okay. Paris, how many did you finish? Or did you finish everything, Paris? No, teacher. We stay in the 8th sentence. Okay, all right. That's okay. That's okay, guys. All right. I'm gonna, en lo que vienen los demás compañeros, solo lo vamos a poner aquí para empezar como a revisarla. Igual mañana nos va a servir de repaso cuando entremos a clase. Oh, no. Lo sacó a la brava. All right, guys, let's see. Like, tratemos de revisar un par antes de irnos. Here we have number 3. Clary, ¿cómo le quedó number 3? Nos quedó there are 50, teacher. Yes, 50. Very good, Clary. States in the United States. Excellent. There are 50 states in the United States. Very nice. Amilcar, what do you have for number 4? Okay. No, there aren't polar bears at the South
Pole. Excellent. No, there aren't any polar bears at the South Pole, or there are no polar bears at the South Pole. Very good. Teacher, aquí tengo una pregunta. Dígame. ¿Por qué? Va, desde mi lógica del castellano y a partir de lo que usted ya nos dijo antes. Por ejemplo, ¿por qué aquí es at y no in? Porque el oso obviamente vive en el polo norte. En este caso sería el polo sur, pero at the South Pole. All right. Pero independientemente, sí, claro. En el sur del norte, es obvio que vive en, o sea, vive adentro o sobre. Bueno, esas son las ideas. Pero ¿por qué no in y por qué at y no in? Porque es precisamente un punto específico. At the South Pole. All right. Lo que pasa es que a nosotros, yo entiendo el punto, Milcar, a nosotros nos cuesta entender porque nosotros decimos en el Polo Norte, estoy en la parada, para todo le ponemos en. All right, but in this case you cannot say in the South Pole, porque no es que esté abierto el Polo Sur o el Polo Norte y lo meta al osito. Okay. All right. It's a little bit complicated, Amilcar, but yeah, I understand your point. Very good. Pero sabes que... Acuérdense que yo voy traduciendo en este momento. No, claro, exactamente. Por eso nos cuesta un poco más también. Pero entre más lo use, Amilcar, si usted dijera, no, there aren't polar bears in the South Pole, también se oye como raro, ¿verdad? Entonces, media vez usted lo va practicando también por oído. Muchas veces vamos distinguiendo los porqués. All right. A ver, voy a dejar de compartir ahorita. Vamos a terminar de revisar mañana. De hecho, nomás entremos, vamos a hacer esto de repaso. Terminamos y luego vamos a revisar todo por cuestiones de tiempo. A ver, Amilcar Cañengues Aceituno. Present. César Gustavo Flores Molina. Daily Lisette Asensio de Sarmiento. Present. Edilson Alexander Sánchez Argüello. Edith Elizabeth Ramos García. Present. Eva Guadalupe González Ventura. Eva. Gabriel Enrique de León Rodríguez. Giovanni Adonai Orellana Enríquez. Here. Hugo Alexander Castro. Present. Thank you. Jacqueline Alejandra Hernández Recinos. Margot Hernández Salinas. Present, teacher. María Emelina Iraeta de Salinas. Present, teacher. Melvin Alexander Quijada Rivera. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present. Sí, Eva, gracias. Sí, no se preocupe. Paris Abraham Rivera López. Paris, all right. Rosaura Carolina Pascual López, Sara Lucía Martínez Alvarenga. Present. Vanessa Odette Guardado Enríquez. Walter, ya Vane está teniendo ahí, ahí está Vane Berger. Walter Antonio Santos Meléndez. Present. Doyla Claribel Rosales Bernal. Present. Very good. All right, guys. Solo hemos terminado la lista de todos los compañeros que hemos tenido la sesión de 10 minutos, porque hay unos compañeros que nunca entraron a clase o de repente ya no pudieron continuar por A o B razón. Entonces tenemos el espacio de ahora, de mañana, el viernes y el lunes. Hay 4 espacios, all right? Entonces, is there someone, hay alguien que quiera el espacio de hoy? Así aprovecha cualquier cosa, cualquier duda. No. Ah, Vane. Ok, Vane, perfecto. Sí, Vane estuvo con problema de inter. All right. Entonces nos quedaría el espacio de jueves, viernes y lunes. Aprovechenlo, ¿verdad? Porque son 10 minutos para ustedes. Los demás los veo mañana, primero Dios. Avancen con las tareas, porfa. All right, bye, guys. Thank you. Solo se me queda, bye. Vane. Bye. 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 Good night, guys. Thank you. Bye. Bye-bye. See you tomorrow. Bye, buddies.
Ajá, Vane, ¿qué me le pasó, Vane? Ay, teacher, espero que no se me corte. Sí, no se preocupe. A ver, dígame dónde le explico. ¿Qué le explico, Vane, please? Me quedé desde cuando estaba explicando lo de la A, and, A y AND. Ok, ¿y logró escucharlo o no, Vane? Sí, fue lo último que escuché, la diferencia entre A y AND. Uh-huh. All right. Luego, de la verdad, o con... Exacto. Luego nos quedamos, Vane, igual repitiendo o comentándoles que el there is siempre va a ser singular y va acompañado de A or AN, que denota uno, Vane. ¿Verdad? There is a pencil o there is an umbrella. Si usted tiene una sombrilla, usted me diría there is an umbrella. ¿Ok? Entonces yo entiendo que usted tiene, o que hay, no que tiene, sino que hay una sombrilla. Acuérdense que there is y there are lo que significa es hay, de haber. ¿Verdad? Entonces yo le digo hay un lápiz. ¿Verdad? Entonces there is a pencil. All right, si yo tuviera una sombrilla aquí a mi lado, yo le dijera, there is an umbrella. An, porque suena, la siguiente palabra suena como vocal, ¿verdad? Okay. An umbrella. Ahora, cuando decimos there are, Vane, eso es plural, por lo tanto, no vamos a llevar a ni an, porque a y an es singular, mientras que there are es plural, entonces no tendría sentido poner a dentro de un plural, ¿verdad? Ahora, usted puede usar, solo puede hacer, digamos, la oración así. There are computers, no me dice cuántas, o me puede especificar y decir there are 2 computers, 5 computers, 10 computers. O, en otro caso, podría decir there are some computers. Cuando me dice some, es algunas. Algunas o algunos. Entonces, el SAM funciona con el plural, no con el singular. Ok, con el plural. ¿Y el any dijo que era? El any es para negativo, negativo. Para negativo y para pregunta, Vanessa. Yo le digo, is there any, or are there any shoes in your store? ¿Verdad? Y se me dice, ah, there are many shoes in my store. Ok. Ok, entonces lo ocupamos para pregunta y para negativo. Uh-huh. Ok. Entonces, mañana, yo les decía, no sé si alcanzó a escuchar eso, mañana nos toca ver los quantifiers. Quantifiers son cuando hablamos de cantidad. Mucho, poco o algunos y no. Cuando decimos no, es como ninguno. ¿Verdad? Entonces va acompañado del there is o there are. Ok. Y tengo duda con el último ejercicio. El que hicieron ahorita, bueno, solo alcancé a hacer el dibujo. Sí. Ah, el del mapa. Luego de eso, no. Sí, el mapa. Luego sí ya no alcancé a hacer. Sí, claro. El del mapa, Vane, no sé si logró hacer las oraciones. Tenías que hacer oraciones. Por ejemplo, usted pudo haber puesto there is. Es como dibujar su mapa. ¿Lo logró hacer? ¿Dibujó su mapa? No. Sí lo dibujé, pero no hice las oraciones. Ok, entonces ahí, Vane, lo que tiene que poner, por ejemplo, sí, por decirle algo, en su mapa hay un baño. Entonces ponga, there is a bathroom, ¿verdad? Ah. Y en su mapa hay una bodega, o hay dos bodegas. Digamos que hubieran dos, usted va a poner, there are 2 storage rooms. ¿Cuántas oraciones son? Las que usted hubiese dibujado ahí, no importaba. De hecho, no dije como un número exacto, ¿verdad? Pero... Uh-huh. Pero bien salían unas 4, quizás 5. Sí. Y luego su compañero, como usted le iba a comentar a su compañero o compañera lo que hay en su lugar de trabajo, él o ella le hubiera preguntado. Por ejemplo, yo le podría preguntar,
Vanessa, is there a parking lot in your store? ¿Verdad? Un parqueo. Y usted me diría, yes, para contestar, Vanessa, yes, there is. Sí, sí hay. Si no hay, usted me dice, no, there isn't. ¿Verdad? Si hubiese plural, usted me dice, yes, there are. O no, there aren't. Oh, no, there aren't. Excellent, yes. Okay. Very good. All right, entonces, así se contesta. El último. Ajá. Dígame, Vani. Y las últimas oraciones era de completarlas en base a ello. En base a las que estábamos haciendo, era el último ejercicio. Ajá, ajá. Era, sí, era siempre en base, ahorita se lo voy a poner nada más para que lo vea aquí. Era, como teníamos esto de referencia, Vane, ¿verdad? Entonces era irla llenando, ir leyendo las oraciones y llenándola, ¿verdad? Aquí decimos 50 estados. Ah, entonces voy a usar there are. No puedo usar there is, ¿verdad? Entonces la idea es ahí, Vane, ir leyendo cada oración y si le denota singular va a poner there is a o there isn't a, no, si hay negativa. Si hay pregunta tendría que poner is there. Todo eso en singular. Si fuese plural tendría que poner there are o there aren't o are there si fuese pregunta. La número, por ejemplo, la número 4. Uh-huh. Quiero ver la no, la 6. Por ejemplo, la número 6. Ajá. Ahí estamos utilizando why. Estamos sí. utilizando why, ¿verdad? Sí. Entonces, entonces ahí. Ajá. Entonces ya. Es como que yo le pregunto, ¿por qué hay tantos carros en su en el parqueo? Why? ¿Cómo es pregunta? Sí. ¿Qué voy a hacer? ¿O cuál podría ocupar? ¿Vale? Es pregunta y es plural. Why are there? Excellent, very good, Vanessa. Why are there so many cars in the parking lot? Y usted me dice, porque hoy es el día de las rebajas. ¿Verdad? Ok. Uh-huh. Entonces, acuérdese que si es pregunta, va a decir, are there, si es plural. Y si es singular, is there, porque está preguntando. Entonces, el to be va al principio. Ah, ok, eso sí no lo entendía. ¿Por qué estaba el cuadrito? Ah, ok, ajá. El cuadrito está ahí como referencia, ¿verdad? Para que le ayude siempre y pueda regresar y ver ahí. Que le vaya ayudando. Ajá. Uh-huh. No sé si tiene alguna otra pregunta, Vani. No, teacher, creo que solo voy a repetir la clase nada más para que me okay. quede claro. Sí, yo sé. Está bien, Vani, no se preocupe. Cualquier cosa mañana me puede preguntar, no hay ningún problema. Ok, muchas right. gracias. Thank you, Vani. All right, I'll see you tomorrow. Bye. Okay, good night. Good night, rest.